siempre hemos tenido un compromiso político, siempre convocamos a que los cooperativistas tengan un compromiso político, por lo tanto está claro que hay un debate y nosotros hemos participado de ese debate y por supuesto también hemos ido evolucionando, recreando nuestro propio pensamiento en la medida que ya pasaron tres generaciones desde los fundadores. Nosotros creemos que el cooperativismo tiene que tener, por un lado, un fuerte compromiso social, la entidad como tal. O sea, no solo tiene que atender a la reivindicación de la necesidad del servicio eléctrico de brindarlo y de ser más barata, o del crédito, brindarlo y ser más barato, sino tener un compromiso social, cultural con su comunidad, en un barrio, en un pueblo, en una ciudad, en un país. Si no, es un cooperativismo que nosotros no compartimos. Tiene que ser solidario con los problemas específicos del lugar y con los problemas de la nación y del mundo. No es indiferente al cooperativismo, la paz o la guerra, la economía, los impuestos, las doctrinas económicas, porque todo impacta. Y además somos parte de una nación y de un pueblo. Ahora bien, después está el tema que vos me decías, partidario. Y allí es donde sí hay que establecer un distingo. Como cooperativistas, pero también, como te decía, fuera de cámara, como el presidente de un club o de una sociedad de fomento. La institución no es partidaria. Y en la función institucional no hay que inficionarla de lo partidario. Eso no quiere decir que el dirigente social no pueda tener una filiación partidaria y ser un militante político partidario, que ese es el caso de alguno de nosotros. Vos fíjate que Carlos Heller es presidente de un partido, yo soy el secretario general del Partido Solidario, y sin embargo somos dirigentes de un movimiento social al que respetamos la diversidad que tiene nuestro movimiento cooperativo de crédito, la diversidad política, cultural, religiosa, y nosotros no la partidizamos jamás, sino que respetamos todos los afluentes políticos, insisto, culturales, religiosos, 1 millón de socios quiere decir que hay de todo. Por lo tanto, no hay una contradicción entre cooperativismo y política, muy por el contrario. Yo creo que la militancia política enaltece al cooperativista. Lo que sí hay que ser capaz de separar la militancia partidaria del compromiso social con la entidad social.